menos el volumen alveolar. Cuando ese volumen lo multiplicamos por la frecuencia respiratoria, se va a llamar ventilación. Entonces, si yo multiplico el volumen ideal por la frecuencia respiratoria, lo voy a llamar ventilación minuto. Una V con un punto arriba y una E mayúscula. Si multiplico el volumen alveolar por la frecuencia respiratoria, se va a llamar ventilación alveolar. Entonces ya entendimos otros términos. Ventilación alveolar, ventilación minuto, volumen ideal, volumen alveolar, frecuencia respiratoria, etc. ¿Okay? Ya entendimos lo que es espacio muerto anatómico, espacio muerto fisiológico. Ya entendimos lo que es volumen alveolar. Entonces, ¿qué sucede? En estas circunstancias, nosotros tenemos estas unidades anatómicas y otras unidades de intercambio gaseoso, tienen diferentes comportamientos. Decíamos que tenemos acá volumen alveolar y espacio muerto. El volumen alveolar es la zona de intercambio gaseoso. Fundamentalmente zona de intercambio gaseoso. Si yo en estas condiciones tengo una mayor demanda de oxígeno por X razones, entonces ¿qué voy a generar? Que esto cambie, porque tengo mayor demanda. ¿Y cómo yo voy a hacer al tener mayor demanda? ¿Qué tengo que lograr? ¿Que incremente el volumen alveolar o que disminuya el volumen alveolar? ¿O que incremente el espacio muerto o que disminuya el espacio muerto? Y debo incrementar aquí, o sea, hago esto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay mayor demanda y tengo que dar más oxígeno. En la medida que yo incremente el volumen alveolar, lo que estoy haciendo es incrementar el oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esta persona qué va a hacer? Esta persona inmediatamente va a aumentar el oxígeno por un lado y va a disminuir el CO2. Porque el espacio muerto está en el CO2, fundamentalmente. El incremento del espacio muerto me hace incrementar el CO2. La disminución del espacio muerto me hace disminuir el CO2. Si yo hago lo contrario, llevo este evento, llevo, digamos, a esta situación, ¿qué he logrado? Disminuir el oxígeno y aumentar el CO2. Pero eso de ahí, ¿cómo lo logro? Porque yo disminuí la frecuencia respiratoria. ¿Está claro? Acá, ¿cómo logré esto? Incrementando la frecuencia respiratoria. Porque si yo incremento la frecuencia respiratoria, ¿qué significa? Que hay más polímero de oxígeno que atraviesa la membrana y por ende aporto más oxígeno. Imagínense que yo estoy haciendo esto. ¿Qué estoy haciendo? Metiendo más polímero de oxígeno y por ende estoy ofertando más polímero. ¿Qué pasó con mi volumen alveolar? Aumentó. ¿Pero qué pasa con el espacio muerto? Lo disminuyo porque lo estoy botando el CO2 al medio externo. ¿Pero qué pasa si yo hago esto? Y me quedo 10 segundos. 10 segundos después. 10 segundos después. Mi frecuencia respiratoria, ¿cuánto va a ser? 6 veces por minuto. Lo normal, ¿cuánto era? 15. Por consiguiente, bajé la frecuencia respiratoria. Y cuando bajo la frecuencia respiratoria, ¿qué significa que va a ocurrir? Va a bajar el oxígeno que estoy aportando al cielo. Lógico. ¿Y qué va a pasar con el CO2? Como no lo estoy botando porque no estoy respirando, se está empezando a acumular. Entonces, el CO2 va a ser este. Venía presión venosa de CO2 de 45. En el alveolo tenía una presión venosa de CO2 de 40. Y normalmente en la arteria, o sea, en el lado arterial, de este capilar tengo una presión arterial de CO2 de 40, porque se igual a la membrana. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Cuando yo respiro, normalmente este CO2 sale. Al salir este CO2, prácticamente aumenta 5 mililitros de mercurio acá, y esto disminuye a 40, por decir así. Esos 5, ¿qué va a hacer? Se van a salir prácticamente en el aire expirado. Por eso que miren la cantidad de poco CO2 que boto, 5 millones de mercurio. Por eso que miren en el aire ambiental hay 0.03% de CO2 versus 21% de oxígeno. Porque estoy botando poco cantidad de CO2 al aire ambiental. Eso es lo normal. Pero cuando yo incremento este espacio muerto, lo incremento, ¿qué va a pasar con este CO2? Va a subir a 45, va a subir a 48, va a subir a 49, va a subir a 50. ¿Y qué va a pasar?
Si yo vengo en 45, en el CO2 se va a meter. Porque hay más CO2 en el espacio muerto. Por eso que el incremento del CO2 me hace incrementar el, perdón, el incremento del espacio muerto me hace incrementar el CO2. Cuando yo estoy en estas circunstancias tengo más CO2. ¿Y qué va a pasar con el CO2? Va a pasar del alvéolo al capilar. Y ahí empieza a competir. Porque vamos a tener ahora al oxígeno y al CO2 en el mismo sentido. Mientras que, ¿y qué es más difundible? ¿Cuántas veces más? ¿Cuántas veces más difundible el oxígeno? 20. El dióxido de carbono, el CO2, es 20 veces más difundible que el oxígeno. El monóxido de carbono es 200 veces más difundible. El monóxido de carbono es el que se produce en la combustión del auto. Ahí se produce el monóxido. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Mientras que pasa una molécula de oxígeno que está atravesando, sube la membrana biocapilar, pasa al otro lado, ¿no? Y aquí se usa la hemoglobina, pasaron 20 moléculas de monóxido de dióxido de carbono y las 20 no se subieron a la hemoglobina. Ahí yo me subí a la junta. ¿De acuerdo? Y cuando viene la otra molécula de oxígeno que está pasando tranquilamente, también pasan 20 más. O sea que miren, ven. Por cada 20 moléculas de monóxido de dióxido de carbono, recién sube una. La hemoglobina se está cargando pura con dióxido de carbono. Y simplemente requiere ¿cuántos milímetros de cambio? 5, 10 milímetros, 5 milímetros de mercurio. Poquísima cantidad. Por eso que el CO2 es mucho más sensible. El oxígeno, ¿cuánto tuve que hacer de cambio? De 100 baja hasta 60, 40 milímetros. ¿De acuerdo? Imagínense qué pasaría con el monóxido de carbono. Por cada molécula de oxígeno que pasa el monóxido de esa membrana, pasaron 200. Y después digo, no, una vez pasan, que pasan a 200, yo también quiero meter mi madre en la colonia y me voy. Pero pasaron 200, 400 en dos moléculas, y así sucesivamente. Entonces es mucho más fácil intoxicarse con los de carbono, con el dióxido de carbono. Por eso es lo más sencillo. ¿Ok? Entendiendo esto, ya entendí el comportamiento del espacio muerto con el dióxido de carbono y el comportamiento del volumen alveolar con la presión de oxígeno. Y esto en relación a la frecuencia respiratoria. Resulta que esta función ventilatoria en algún momento puede incrementarse o puede disminuirse. Yo puedo incrementar la función ventilatoria o puedo disminuir la función ventilatoria. Si incremento la función ventilatoria se llamará hiperventilación. Y si disminuyo la función ventilatoria se va a llamar hipoventilación. Mi pregunta acá en este momento es, ¿con quién defino yo el incremento o la disminución de la función ventilatoria? ¿Con la frecuencia respiratoria o con el dióxido de carbono? ¿Con la frecuencia respiratoria o con la presión de dióxido de carbono? Levanten la mano los que piensan que es con la alternativa A. Levanten la mano los que piensan que es con la alternativa B. Significa que más de la mitad ni idea tiene. Están más duros sobre esto. A veces es mejor tomar decisiones malas o equivocadas, pero es mejor tomar a no tomar decisiones. Yo digo así, ¿eh? Ya. O sea, las personas que toman decisiones las toman. Cuando toman 10 decisiones y 10 decisiones se equivocan 10, se debe preocupar. No sabe tomar. O sea, sabe decidir, pero mal. Porque no tiene concepto en decidir. Eso es lo peor que puede ocurrir. Ya, eso es un concepto. El otro es el que toma decisiones y me equivoco en una, pero acierto nueve. Puede ocurrir. Pero tengo la frecuencia de que acierte la mayor cantidad, 90% de acertar. Significa que obviamente probablemente me equivoco en esas que son muy complicadas. ¿De acuerdo? Pero el otro viene es el que no toma decisión. ¿Quién es? El que está metido en un nervio en la duda. El que tiene el problema entonces ahí y no sé si hacer esto o hacer esto, no sé. Y se me muere el paciente ahí. ¿De acuerdo? Así que acostúmbrese a tomar decisiones. Ya, de acuerdo. Jorge, estoy en clase, no te puedo atender.
¿Ya? ¿Aló? Ahí. Entonces tenemos esto. Realmente hablamos del sol. O sea, cuando el sol se incrementa, si yo incremento la presión arterial del sol, ¿qué evento tengo? Hipoventilación, o tengo un evento de hiperventilación. Si yo incremento el sol, ¿qué tengo? Levante la mano los que piensen que es hipo. Nadie. Levante la mano los que piensen que es hipo. Por eso, pues, si yo tengo un incremento de sol, levanten la mano los que piensan que este incremento de sol está recibiendo una hipoventilación. Ahora levanten la mano los que incrementan el sol, definen que creen que es una hiperventilación. ¿Tengo la respuesta correcta? Sí. Yo incremento el sol, estoy hipoventilando. Si yo disminuyo el sol, estoy hiperventilando. Recuerden, un tema es que yo tenga mi centro respiratorio alerta. Ejemplo. A ver. Yo tengo CO2 incrementado en mi organismo. ¿Cómo lo disminuyo? Tengo un hipercambio. Si yo, porque tengo CO2 alto, tengo un hipercambio. Una cosa es el CO2 y la función ventilatoria, y otra cosa es la función ventilatoria y el CO2. ¿De acuerdo? Yo tengo acá el CO2. El CO2 lo tengo elevado. Como lo tengo elevado, yo tengo que hacer una respuesta a esto. ¿Qué voy a hacer? Voy a incrementar la frecuencia respiratoria con la finalidad de bajar el CO2. ¿De acuerdo? O bajar el CO2. Ese es mi objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, yo acá estoy hipercámnico. Acá, ¿qué estoy haciendo? Taquimneico. Acá estoy taquimneico. ¿De acuerdo? Acá estoy haciendo taquimneico. Taquita significa incremento de frecuencia respiratoria. Taquita. ¿Y acá qué estoy haciendo? Bajar el CO2. Acá estoy haciendo hipocardio. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado con la definición de los términos. Cuando yo incrementé la frecuencia respiratoria, lo que traté de hacer es hiperventilar para bajar ese CO2. O sea, acá yo estoy hiperventilando con la intención de lograr el sentido que cae. Por eso decíamos que el que hiperventila baja el CO2. ¿De acuerdo? Me voy al revés. Me pongo al revés. Yo tengo ahora un CO2 alto. Tengo un CO2 bajo. Estoy hipocámico. ¿Qué tengo que hacer para elevar el CO2? Bajar el CO2. ¿Qué tengo que hacer para elevar el CO2? Invertir. Hipoventilar. Hablemos de la función, después hablemos cómo logro la hipoventilación. O sea, primero piensen en la función. Yo agarro, tengo una hipocambia, correcto. ¿Qué tengo que hacer? La persona tiene que hipoventilar. Hipoventilar. Porque con esta hipoventilación, ¿qué voy a lograr? Que este CO2 aumente. Eso lo puedo hacer. Cuando es normal, lo va a llevar al valor normal. El tema es, ahí yo estoy respondiendo con el centro respiratorio. O sea, mi centro respiratorio está respondiendo. Pero, ¿qué pasa si el centro respiratorio no responde? ¿Qué pasa cuando el centro respiratorio no responde? Por ejemplo, yo tengo una depresión del centro respiratorio. Deprimo el centro respiratorio. ¿Esta depresión qué hace? Inmediatamente hace que mi frecuencia respiratoria caiga. ¿Está claro? No está trabajando mi centro respiratorio porque lo deprimo. Por cualquier razón, tuvo un barrio. Lo que le pasó a un médico ya se ha contado. O sea, lo que han leído al fallecimiento de Michael Yasso, sabrá. Utilicen lo que existe en la vida, aunque sea para aprender. A Michael Yasso, ¿qué le pasa? A Michael Yasso
es ansioso, vivía muy ansioso y tenía su médico personal, acostado. Esa noche Michael Jackson estaba con su dolor de cabeza, su ansiedad, su estrés. ¿Sabes qué, Mayuto? Ponme medicamento para que me quiten el dolor, para que me quiten el estrés, hazme dormir. Y entonces el médico le ponía sus inyecciones, que son sedantes, que deprimen el centro respiratorio, los barbitúricos. Me quiero suicidar, pum, si le den 20 pastillas de paz, eso están haciendo. 50 pastillas de paz, eso están haciendo. Deprimir el centro respiratorio. Porque son barbitúricos. Entonces pide eso, los anestésicos son barbitúricos, los ansiolíticos, o sea, hay una serie de medicamentos que se trabajan en eso. Su neurofisiología. ¿De acuerdo? Utilicen su neurofisiología. Entonces deprime el centro respiratorio. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué pasa? Baja la frecuencia respiratoria. ¿Qué condiciona esto? Incremento de CO2. ¿Qué condiciona esto? ¿Pero qué ocurre? No responde. ¿Qué va a ocurrir? Más CO2. Y va a llegar un momento en que lo va a deprimir y el paciente va a hacer paro respiratorio. ¿De acuerdo? Porque lo están deprimiendo, y como no respira, sigue aumentando el CO2, hasta que va a ser paro, que va a deprimir totalmente el centro respiratorio y el paciente, pum, va a ser paro. Paro respiratorio y deja el impulso neural, el corazón se detiene y empieza a hacer un paro. Aumenta el CO2. Cuando el médico se dio cuenta, se quiso reanimarlo y ya no pudo reanimarlo. ¿Cuál es la única manera que yo pueda mejorar a este paciente? Oxigenoterapia. ¿Perdón? Oxigenoterapia. No te escuchaba. La única manera que yo puedo mejorar a ese paciente, suéltense nomás. No estamos hablando que ustedes no saben nada de enfermedades, simplemente utilicen su sentido común. Yo tengo un centro respiratorio que no funciona. Funciona. No estoy, y por eso que mi frecuencia respiratoria baja. Así es. Como yo ya no puedo respirar, entonces lo hago una respiración artificial. Y eso en medicina se llama ventilación mecánica. Soporte ventilatorio. Y están hablando con propiedad, porque estoy haciendo un soporte de la función ventilatoria. Estoy hablando con propiedad. El término médico es bien claro. Como la función ventilatoria no se está dando, entonces la voy a dar yo. Yo le voy a decir al paciente inconsciente, así, señor, lo voy a perder. Respire un poquito más, por favor. Que se ríe, entonces. No puedo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo asumir la respiración del paciente. No significa que yo me voy a poner a respirar por él, ¿no? No vamos a confundir. ¿No? Hay algunos que dicen, usted dijo que asumía la respiración por él, entonces yo contesté que el médico respira más. Pero de ahí no vamos a ir a ese extremo, ¿no? De acuerdo. Todo pasa en la vida. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Está claro? Entonces, ¿entendemos la función ventilatoria? Ya. Entonces, el incremento del CO2 me está diciendo que estoy hipoventilando. Habitualmente la función ventilatoria se va a la par con la frecuencia respiratoria, pero no siempre es así. Ejemplos. Entonces, y apliquen lo que conocen hasta ahorita. Apliquen lo que conocen. Bien atentos y a lo que yo digo y apliquen conocimiento. Dos personas discuten uno a otro. Produce la discusión, uno llora. Uno a uno o una llora. ¿Sabes qué, mi amor? Ya no te quiero más. La chica o chico ya. ¿Qué está haciendo con eso? ¿Qué pasa con mis todos? ¿Qué va a pasar con mi sensorio? Hablan ustedes, respiran. Ustedes respiran un minuto. Sí. Rápido. ¿A qué le va a pasar? Se van a marear. Se van a poner a marear. Hagan esto. Sin hacer nada, sin hacer ejercicio. Hagan eso. ¿De acuerdo? Pero cuando hacen ejercicio, no. Porque están botando el CO2 producto del ejercicio. Porque ustedes pueden tener, están haciendo deporte, una actividad física. Su frecuencia está en 40 y a la persona no le pasa nada. Porque está botando el CO2 que está produciendo el metabolismo basal o el metabolismo celular.
Pero si yo estoy parado, sin hacer ninguna actividad, y de la nada empiezo a respirar más rápido, ahí sí voy a botar mis ojos. Y mis ojos se van a ir al suelo y yo me voy a marear. Esa es la persona que sucede, se marea, se desmaya. Se desmaya la chica, el chico la levanta y dice, uy, tanto me quería hacer la un infarto, y ya por ir a la emergencia, le entrega a la emergencia y cuenta la historia clínica y ustedes están de guardia. Y ustedes están de guardia y le cuenta la historia clínica. Mira, le di una mala noticia y se desmayó. No, usted, doctor, disculpe, no tengo un infarto, algo al corazón, y usted se ríe, jaja, porque sabe lo que ha ocurrido. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido y cómo lo van a corregir? Esa es la pregunta. Esa historia que les he contado no es una historia infrecuente, es frecuente. Va a pasar por sus manos alguna vez. ¿Qué ha pasado? Ya dijimos la primera parte. Eso lo bajó, adiós. Ahora, ¿cómo ocurrió? Hace que deje de respirar. Que deje de respirar. De o sea, le digo, no respires. No, le retorno a tu mismo. ¿Quieres asistir? Una bolsa. ¿De dónde sacaste esa idea de la bolsa? Para que la respire a su propio. ¿Ah? Porque la viste, porque la viste y dice. Fisiológicamente hablando, ¿qué estamos haciendo con una bolsa? Efectivamente, viene el paciente y le ponen una bolsa. Varios han dicho, hay que poner una bolsa. Pero, ¿qué están haciendo con eso? Ya. Que esté respirando ahí mismo mientras su aire. Pero, ¿qué es eso fisiológicamente? Aumentar presión. Uno más que uno. Ya. ¿Cómo estás logrando que eso aumente? ¿Qué estás creando para que aumente? Mayor presión de CO2 afuera. No vaya más allá todavía. ¿Qué implica esa bolsa? Ya sé, pero ¿por qué? Porque vos estás en CO2 y estás... ¿Cómo se llama ese espacio? Muerto. Aumenta el espacio muerto. El espacio muerto. ¿Qué están haciendo con esa bolsita? Mayor espacio muerto. Y lo que están haciendo, para los que no han entendido, es incrementar el espacio muerto. Porque es un espacio muerto, es una bolsa. Cuanto más grande la bolsa, más espacio muerto. Cuando le pones una bolsita de esa cosa, te lo pones en el frío. Te demoras un día para que tengas el espacio muerto. Es una bolsa más grande, el espacio muerto más grande. ¿Qué significa? Es lógico. La medicina es lógica. ¿De acuerdo? Entonces, incremento mi espacio muerto con la intención de que invente el CO2 para que mi paciente recobre la conciencia. Entonces se despierta. Lo veo enamorado y le voy a decir, no, Diego, su docente. O sea, ¿qué hicimos ahí? El paciente interventiló por el llanto. Hizo hipocambio. La hipocardia me causó el mareo y todas esas cosas. Me desmayé. Me incrementan el espacio muerto. Y al incrementarme el espacio muerto, porque su frecuencia es alta, eso no tiene problema de frecuencia. O sea, le incrementé el espacio muerto para que incremente el CO2. Y eso hizo que recobra el estado de conciencia. Pero el centro respiratorio está abierto. ¿De acuerdo? Ahora, otro ejemplo. ¿Cómo está el CO2 en el paciente cuando hace un ejercicio? 30 minutos y tiene una frecuencia respiratoria de 40. Y usted lo detiene en esos 30 minutos, en el minuto 31, dos puntos. El CO2 bajó. El CO2 se elevó. Y tres, el CO2 está normal o dentro del rango normal. No hay más opciones, ¿no? Bueno, la última opción es no son. Ya. Piense, por favor. Y eso que te digo, por favor, piense. Versus en reposo con frecuencia respiratoria
40. Ah, o 44. Las mismas alternativas, ya está. Tengo pregunta 1 y pregunta 2. La pregunta 2 ya la contesté, ¿eh? ¿Sí o no? Por si acaso, ¿no? ¿Qué cosa era la pregunta 2? ¿Cuál es? A, B, C o D. A, B. Ahora contesten la pregunta 1. Por supuesto. ¿Qué significa? Es por eso que ustedes pueden estar jugando pelota ahí, 30 minutos yo lo detengo, le saco la muestra de sangre arterial y sucede donde está abajo. Está en valores más o menos normales. Con tendencia a bajar, sí. Pero, ¿por qué? Porque su frecuencia respiratoria está respondiendo a la producción de CO2 de la célula directamente, proporcional. A mayor producción de CO2, más incrementaría su frecuencia respiratoria para botar el CO2 que estoy produciendo. A menor producción de CO2, bajaré mi frecuencia respiratoria. Por eso que ustedes cuando terminan el ejercicio y se agotaron, ¿qué hacen? Se sientan, ¿no? ¿Y qué pasa con la frecuencia respiratoria cuando están sentados? Así es, y se normaliza. Entonces es una respuesta fisiológica. Y cuando yo jugaba, estaba consumiendo oxígeno y por ende tenía que incrementar mi frecuencia respiratoria. ¿Para qué? Para meter oxígeno que me está pidiendo la demanda y a la vez para agotar el CO2 que se está produciendo. O sea, bien, tan excelente en el organismo que hace las dos funciones o los objetivos con un solo evento. Meto más oxígeno y boto CO2. ¿Está claro? Entonces ya entendimos qué es función ventilatoria y ya entendimos cómo medimos la función ventilatoria. Pero sin embargo la medicina como no está, no es así, se va complicando, entonces cabe la posibilidad de que el paciente tenga diferentes opciones. Paciente con frecuencia respiratoria 44, frecuencia cardíaca de 120, presión arterial de CO2 de 50. 1, 2, paciente con frecuencia respiratoria de 5, frecuencia cardíaca de 100, presión arterial de CO2 de 50. Y 3, paciente con frecuencia respiratoria de 40, frecuencia cardíaca de 100 y CO2 de 20. Se supone que ustedes ya saben cuánto es el CO2 normal, se supone que cuánto es la frecuencia cardíaca normal, ya saben cuánto es la frecuencia respiratoria normal, yo les puedo poner saturación de oxígeno, les puedo poner un montón de datos ahí. Ya yo no estoy preguntando, diga usted cuál es la frecuencia cardíaca normal, diga usted, eso ya no. Aplico conocimiento. Tres pacientes diferentes. Yo no estoy hablando de enfermedades. Yo lo que estoy hablando es cambios funcionales. Y le voy a poner acá. A. Hiperventilando. B. Hipoventilando. C. Función ventilatoria normal. Ventilación normal. D. No sé. Usted sabe que estadísticamente el 95% de las preguntas, ya no debería decir esta, no debería decirlo, pero lo voy a decir, porque me han caído bien. El 95% de las preguntas solamente, generalmente manejan tres alternativas complicadas. En otra palabra, dicho de otra manera, dos alternativas que por sentido común yo las puedo descartar fácilmente. Eso dice en todos los exámenes de pregrado, sin excepción. O sea, yo me quedo con tres alternativas generalmente y dos, sin saber nada de la pregunta, yo las puedo descartar. Simplemente aplicando sentido común, nada más, y criterio, nada más. No es ni ser estudiante de medicina para hacer eso. Mira lo que he dicho, ¿eh? Pero sin embargo, uno ni aplica eso. Porque cuando uno sabe lo que es, conteste esta pregunta, esta cosa completa, sin ella que no tiene ni siquiera explicar, a ese no le da ganas de jalarlo al mundo. ¿De acuerdo? Por eso que habitualmente en la actualidad muchas universidades internacionales del extranjero ya solamente ponen tres alternativas.
O sea, ya llegan a ese extremo. ¿Ok? Ahí es mucho cuarto. La pregunta va a poner la respuesta. La pregunta viene por la respuesta. Vamos por partes. La A. Hacemos una encuesta, sí. Disponible. A, B, C, D. ¿Se perdieron? Me entendieron la pregunta, ¿no? O sea, todas las tres preguntas tienen las cuatro mismas opciones como respuesta. Por si acaso yo hasta ahorita no he analizado nada. La pregunta, ¿quién dice que es la letra A la respuesta? La letra A dice hiperventilación. La letra B dice hipoventilación. La letra C dice ventilación normal. Y la letra D dice que no sé. Paciente con frecuencia respiratoria 44, frecuencia cardíaca 120, CO2 50. Levanten la mano los que dicen que es A. 1, 2, 3. ¿Está levantando la mano o está arrancando la cabeza? Así es. 3. Levanten la mano los que dicen que en la respuesta es B, o sea que está hipoventilando. Sí. Levanten la mano los que dicen que la ventilación es normal. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 13, ¿cuántos son que le damos? 60, ¿no? 70. 70 menos 13, ¿cuánto es? 57. Segunda frecuencia respiratoria de 5. Frecuencia cardíaca de 100, se va a 50. Le das de la mano lo que dice el paciente hiperventilante. Sí. Levanten lo que están diciendo hipoventilando. Ah, está mejor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Levanten la mano lo que dicen que la ventilación es normal. Sí. 5, 17. Son los mismos, ¿sabes? Son los mismos. Tienen que aprender a decidir. Frecuencia respiratoria de 40, frecuencia cardíaca de 100, son 20. Levanten la mano y dicen que el paciente está hiperventilando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Interesante. 13. Levanten la mano los que dicen que está hipoventilando. 0. Levanten la mano los que dicen que la ventilación es normal. 1. Ya se ha tomado 56. Usted ya tomó dos decisiones, por favor. ¿Cuál es la respuesta? Veamos. ¿Qué dije yo? Que la ventilación se la da el CO2 por encima del valor normal. Si tengo un CO2 alto, ¿qué significa? Hiperventilando. ¿Cuál es hiperventilando? La letra E. La letra A. Correcto. Si yo tengo un CO2 de 50, ¿estoy? Hiperventilando. ¿Letra? Perdón, si yo tengo CO2 alto, estoy hipoventilando. ¿De acuerdo? Hipoventilando. ¿Hipoventilando quién es? Está bien, la B. No, la B. La B. Pero su frecuencia cardíaca está bien alta. Eso no va a la función ventilatoria. No hay demanda. Por eso le estoy diciendo. Pero no hay demanda, ¿no sería como hacer ejercicio? Función ventilatoria. La función ventilatoria rige el CO2. El incremento del CO2 me está diciendo que mi función ventilatoria está baja. La disminución del CO2 está diciéndome que la función ventilatoria está alta. O estoy hiperventilado y el CO2 cae. Hay situaciones, por eso, olvídense de los conceptos. O sea, tú estás hablando de otro concepto que es la demanda de oxígeno. Pero yo no estoy hablando de demanda de oxígeno. O la hipercapnia, me puse taquicardia.
Pregunto, ¿ah? O sea, háganse otra pregunta. La hipercambia, hagan su Google. La hipercambia, puse taquicardia y van a tener la respuesta. La hipoxemia, puse taquicardia. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado. Acá estoy analizando el CO2, porque yo he dicho bien claro, quien mide la función ventilatoria, ¿quién es? Se acabó. Entonces, todos estos pacientes que tienen CO2 alto, ¿qué significa? Que están hipoventilando. ¿Quién es hipoventilador? La B. Y este paciente que tiene CO2 bajo, ¿qué está? Hiperventilando. Esos 13 tenían más o menos, que son los mismos, ¿se dan cuenta? O sea, de los 60, de los 70 había 13 que están más o menos en el claro. Yo soy un paciente asmático, ahora voy a poner un ejemplo. Yo soy un paciente asmático. Levanten las manos los que tienen asma acá. ¿Cuántos eran? 1, 2, 3, 4, 5, por ahí. Correcto. Hacen una asma aguda y empiezan a estar así. Porque como cierra el bronquio, llega menos molécula de oxígeno, atraviesa menos molécula de oxígeno y entonces demanda más oxígeno. Y empiezo yo a hacer esto para mejorar mi oxigenación. Pero ese hacer eso hace que el CO2 se barra y baja y luego el CO2 viene del suelo. ¿Correcto? Viene así. Frecuencia respiratoria 40, taquicárdico, con CO2 bajo. Perfecto. Pero esa persona que está haciendo eso y no recibo asistencia, ¿qué creen que va a pasar? ¿Voy a poder mantener ese mismo ritmo? En el ejercicio, ¿yo qué hacía? Reposaba. En el ejercicio, yo reposaba. O sea, yo estaba corriendo y me cansaba. ¿Y qué hacía? Me detenía el trabajo para disminuir mi oxígeno, mi consumo de oxígeno y mi frecuencia respiratoria se normalice. Llegaba un momento que yo no daba más y pedía cambio de fatiga. ¿La enfermedad no va a tener su tiempo? No. La enfermedad no va a parar. Y ahí viene la gran diferencia. O la enfermedad dice, nos dice a nosotros, bueno, vamos a hacer que el paciente descanse y voy a detener el efecto de la enfermedad. Eso no existe. Entonces la enfermedad del paciente sigue con el bronquio cerrado. Una hora. Con 44 de frecuencia respiratoria. 44 de frecuencia respiratoria. Otro 44, mi presión de CO2 se fue a 20. No recibí asistencia. O el medicamento no está respondiendo. O la dosis que le da el médico no era adecuada. O sea, no están resolviendo el problema. Por X razones. ¿Usted cree que esa persona va a seguir pudiendo mantener los 44? ¿Qué va a ocurrir? Va a pasar a 40, porque se empieza a cansar. ¿Qué creen que va a pasar con CO2? ¿Qué es su lógica? ¿Qué les dice? ¿Ah? Va a empezar a subir. Porque ya no lo está botando. Porque yo le dije bien claro, su producción de CO2 va a tener una frecuencia respiratoria y va a responder directamente a ese consumo y a esa demanda. Pues resulta que no sigue mejorando el evento. Baja 30. ¿Qué ha pasado con CO2? Que sigue subiendo, se va a 38, sigue bajando esto, frecuencia en un cuarto momento ya están en 28, ya bajamos todo, después en 45. ¿En qué momento el paciente, acá qué está, cómo está el paciente? ¿Hipo o hiperventilando? Hiper. ¿Acá? ¿Acá? Acá ya está normal. Acá su función ya está más o menos normal. Y eso no es bueno. O sea, tener una frecuencia respiratoria alta con un CO2 normal no es bueno. Porque yo no debo esperar alto CO2 bajo. ¿Está claro? ¿Está claro? Yo soy asmático y vengo con una frecuencia respiratoria de 30 y me está cambiando de sale 40 en mi CO2. No está bien, porque por los 40 yo debería tener 20. Significa que lo estoy acumulando. Estamos creo en una ganadería. Y acá ya empiezo a hacer hipoventilación. ¿Quién definió la hipoventilación? La frecuencia cardíaca,
¿La frecuencia respiratoria? No, ni la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque este paciente también tenía taquicardia. ¿Entiendes? Lo que pasa es que no satisface la demanda. ¿Quién definió la hiperventilación y congestión? ¿La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria? No. Este paciente también tiene 20 frecuencias respiratorias. Este acá tiene 120 frecuencias cardíacas, 120 frecuencias respiratorias. Este, en cambio, tiene una. Estos dos están hipoventilados, uno con taquicardia y taquicardia y taquimia, y el otro con taquicardia y bradicardia. Pero los dos son hipoventilados, este es el ejemplo. Pero el otro es taquicárdico, taquimneico y el suelo bajo. Este sí está hipoventilado. ¿Está claro así? ¿Está claro? Por si acaso, los gases arteriales tienen esos problemas. Va más allá. ¿Cuál es mi conducta con este paciente, con el uno? ¿Cuál sería? ¿Qué haría con el paciente con uno? Vamos. Vamos. ¿Cómo logro que baje ese CO2? Estoy preguntando. ¿Cómo lo pueden bajar? La única manera de bajar ese CO2, ¿cuál es? Aumentar la velocidad de la respiración. Ya está en 44. ¿Qué vas a hacer? Le vas a decir, oye, ¿sabes qué cosa, hermanito? Respira 60. Pe. Y voy a poner mi indicación. Venga, oye, por favor, señorita enfermera, díganle al paciente que respire 60. ¿Qué tengo que hacer? Ya dijeron. ¿Qué función está fallando? Estoy hipoventilando. ¿Qué me tienen que dar? Ventilación. ¿Y eso cómo se llama? Soporte ventilatorio. Es un respirador asfixiante. No es ponerle oxígeno. Eso es oxigenoterapia. Es otra cosa. ¿Está claro? Porque si yo le pongo oxigenoterapia, ¿le soluciona el problema? No. Porque yo lo que necesito es que bote el CO2 y la única manera de CO2 es incrementando la frecuencia respiratoria. ¡Por Dios! Y la frecuencia respiratoria no es que yo le diga al paciente, respira más rápido, o sea, claro, respira más. Es como que yo le diga a ustedes, lo pongo una faja sin fin, están en que se mueran, que al ajuste y le digo, oye, corre más rápido. Me van a botar. Al último, ¿sabes qué? Vamos a ir y se baja. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces tenemos la función ventilatoria, bien clara. Ya, continuamos. Ponemos tu diapositiva. Ya se quedó dormido, ¿no? No es mucho que aprender. Ah, ya, perfecto. Ese me paga el punto ahí. Entonces, tuve una diapositiva para 2 horas. ¿No? Los quimiorreceptores. Y esto es lo mismo, nada más. Esto tiene que entender. ¿Qué me está diciendo? Y él ya lo he dicho también. Miren, este es el CO2. Alveolar. Este es el oxígeno, alveolar, y esta es la función ventilatoria. Ya entendieron que la función ventilatoria está en relación a la frecuencia respiratoria, obviamente, ¿no? Pero que se expresa y se mide por el CO2. Acá tenemos un CO2, vamos a ponerle 40, acá 39, y acá tenemos un CO2 de 51 o 50, vamos a ponerle, ¿de acuerdo? Elevado de 40 a 50, y miren cómo elevó la función ventilatoria. 40, acá están 20 y acá están 10. O sea, en otra palabra, pequeños cambios de CO2 generaron grandes incrementos de la función ventilatoria. ¿Han entendido la gráfica, no? ¿Cómo que no? Este punto de acá es este de acá. Y este punto de acá es este de acá. ¿Y acá cuánto hay diferencia? 32 a 38. Pero este de acá es esto y este de acá es esto de acá. O sea, en otra palabra, yo estoy paso de 31, paso y voy haciendo esto. ¿Qué está pasando con esto? Esta es función ventilatoria. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que pequeños incrementos del CO2 me generan grandes respuestas de la función ventilatoria. Efectivamente, yo empiezo a incrementar mi CO2 y con mi sistema está alerta, empiezo yo. ¿Para qué? Para botar el CO2. ¿Está claro? Sí. Eso es lo que he dicho hace rato, estoy diciendo lo mismo, y la gráfica lo está diciendo. ¿De acuerdo? Pequeños incrementos de CO2 me generan que me da la frecuencia respiratoria, siempre y cuando esté alerta a este centro respiratorio, porque si yo lo deprimo ya no responde.
cuando uso el barbitúrico, cuando me ponen anestesia, esas cosas. Y en el CO2 y en el oxígeno, miren la diferencia. Acá yo tengo oxígeno de 100, que es lo normal que está 100, bajo a 90, no pasa nada, bajo a 80, no pasa nada, bajo a 70, algo sube, y en 60, todo sube. O sea, bajé prácticamente 40 y no cambió mi función respiratoria. Pero cuando llegué a 60, acá empezó a subir a mi función. O sea, acá bajé a 20 milímetros y miren cuánto subió mi función respiratoria de aquí hasta acá. O sea, llega un momento que me va a hacer el estímulo. Pero bajé significativamente el dióxido. ¿Está claro? Es por eso que la hipoxemia yo puedo tolerar más. La hipercapnia no la tolero. Si esto sigue aumentando, por ejemplo el anterior, si esto sigue aumentando, ¿qué va a ocurrir con esto? Va a ser esto. O sea, si yo ya paso el CO2 a 60, 70, 80, ¿qué va a ocurrir? Ya me va a deprimir el centro y la función entonces va a venir aquí. ¿Está claro? Tienen que leer, lo que pasa es que no están leyendo. Tienen que leer, no, ya le he dicho, 20% solamente agua. El oxígeno y el pH, ya hemos entendido esto, los inmunosuperiores periféricos, los centrales, la emoción del centro olímpico que actúa, el grupo dorsal que hemos hablado, el grupo ventral también hemos hablado, la respiración es un evento cinético, que depende, dice, cada, la duración de cada respiración depende de la frecuencia respiratoria, lógico. La fuerza de contracción del músculo inspiratorio y la duración de la inspiración y el control del volumen diastólico, lógico, también es entendido, ¿no? O sea, la fuerza de la contracción del músculo inspiratorio, inspiratorios y la duración.